Como decía, teníamos pendiente un debate en este pueblo en torno a la seguridad pública, al modelo de policía, principalmente marcado por una pregunta, que es, hoy en día, ¿cómo puede ser que tengamos 23.000 efectivos policiales en toda Euskal Herria cuando, según los ratios europeos, según los ratios aconsejados, tendríamos que estar en torno a los 6.000? Esta pregunta tiene una respuesta, y es que hay que actuar, hay que hacerlo desde la responsabilidad, hay que hacerlo también desde un punto de vista de eficacia económica o financiera, y para eso se deben de dar tres pasos. Uno, primero, un repliegue de aquellas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no tienen ninguna función en este país. Un segundo, readecuando la función de las policías autonómicas. Y un tercero, redimensionando y dando potencialidad a la policía municipal, que desde nuestro punto de vista está en capacidad de asumir la función de una policía comunitaria o de proximidad. Hemos escuchado a expertos que han venido de Irlanda, de Escocia, de Quebec, de Cataluña. Hemos dado esa reflexión y ahora en los siguientes días pues intentaremos compartir esa reflexión con agentes, con sindicatos y con la sociedad vasca.